en la mañana de Ecomedios. Y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Aquí estamos, buen día para todos, bienvenidos a esta edición número 147 de Periodismo a Diario en el día de Santa Rosa, Santa Rosa de Lima. Toda la tradición nos cuenta que alrededor de esta fecha, 30 de agosto, se producen tormentas en el sur del continente, tormentas bravas, la famosa tormenta de Santa Rosa, que tendrá en todo caso algún tipo de manifestación aquí en la capital federal entre miércoles y jueves. Veremos con qué intensidad. Una vieja leyenda del año 1560, por allí estaba la ciudad de Lima sitiada por piratas holandeses, y antes de que pudieran desembarcar, una tormenta abatió a los barcos, los hundió a todos, y bueno, de allí entonces el patronazgo de Santa Rosa hacia la ciudad y el hecho de que todos los años, 5 días antes o 5 días después del día 30, se espera una tormenta de magnitudes. Bueno, mucha leyenda, mucha creencia, pero bueno, acá estamos, hemos escuchado esa historia desde siempre. El día de hoy no indica que va a llover, al contrario. Les puedo asegurar que el cielo está muy celeste, que el sol está saliendo y se lo ve allí reflejado en algunos edificios, por lo menos desde mi posición. Y les quería dar los datos de las 7 de la mañana, por lo menos 14 grados 1, pero sí decirles que para hoy se espera una máxima de 24. Mañana serán 26, antes de la tormenta que yo les venía diciendo. Hay una suba de temperatura. Esta máxima de 24 de hoy va a estar nutrida por el viento del noreste a 5 kilómetros por hora. Después veremos cómo se va a desarrollar la jornada cuando tengamos ya los datos de las 8 de la mañana. Bueno, dicho todo esto sobre el momento, sobre la actualidad, vamos a meternos a poner arriba de la mesa todas las noticias en contexto, si se puede, que es un poco la misión que siempre le asignamos a Periodismo a Diario. Tenemos noticias locales, tenemos noticias internacionales, algunas internacionales cruzadas con la Argentina, una de ellas importante, creo que la vamos a poner ahí como la primera o la segunda del día, y después hay novedades de tipo político, fundamentalmente económico, deportivo. Bueno, está ahí cuestiones de números de vacunas, etcétera, etcétera. Así que hay un gran panorama informativo para comentar. Les decía yo que el tema internacional de la relación de la Argentina con los países limítrofes me parece que es el principal. Chile amplió su plataforma submarina y se superpuso en 5 kilómetros cuadrados con la plataforma que tiene declarada y aprobada la Argentina.
Esto sucedió la semana pasada, la Argentina protestó, habló de esa superposición, el reclamo argentino decía que Chile pretende apropiarse, desde Chile le dijeron que no se puede apropiar nada que es propio. Bueno, un pequeño tironeo diplomático que ahora quedó en un impas. La Argentina no ha contestado todavía. El presidente Piñera ayer dijo que está dispuesto a negociar. Yo creo que es una postura que la Argentina no va a convalidar, porque se negocia donde hay que negociar. La Argentina también cree que tiene razón con respecto a su demarcación. Igualmente, yo diría que más allá del hecho de que te lo traigan como una cuestión consumada, habría que sentarse a charlar, a dialogar, porque esto es lo que... perdón. Esto es lo que se espera de dos países de diálogo civilizado, se supone. Igualmente van a aparecer los ultras, los nacionalistas de los dos lados, que van a entrar a defender posturas. En Chile, ni les cuento la necesidad que tiene el presidente Piñera de poner temas de este tipo arriba de la mesa, porque su imagen está muy caída. Por supuesto, desde el lado de la Argentina, podría ser una nueva oportunidad para revalorizar al presidente. Presidente que sigue teniendo golpes propios, porque ayer su ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, dijo por radio, hablando de la inseguridad y hablando de por ahí de las ganas que tienen algunos argentinos de irse del país, que Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido. Y la verdad que los funcionarios del gobierno de los últimos tiempos están haciendo todo como para llamar la atención. Esto parece una tomadura de pelo, verdaderamente, la minimización que la ministra de Seguridad, nada menos, hace de una cuestión tan grave como la inseguridad. Lo banaliza siendo un chiste. Me extraña que Sergio Berni todavía no la haya cruzado. Por ahí sucede durante la mañana. Y esto nuevamente abre los fantasmas de la paranoia en el Instituto Patria. Porque les puedo asegurar, y de esto se va a escribir y se va a hablar en la semana, que hay gente dentro del Instituto Patria que cree que todas estas movidas no forzadas, aún por parte del presidente o de alguno de sus ministros, tienen que ver con alguna venganza de Alberto. Cuando digo venganza, hablo por eso de paranoia, creen que es una venganza, para perder las elecciones. Y ahí está el tironeo interno, ¿no es cierto? El presidente lo hace a propósito, recordemos el tema del cumpleaños de Olivos, recordemos el tema de la maestra el otro día con las declaraciones extemporáneas de Alberto Fernández para irritar más. Y ahora esto de Frederick. Bueno, los que creen ver detrás de los cortinados, que en la política son siempre muy habituales, creen que el presidente les está jugando en contra. Nervios de las elecciones. Hablando de elecciones, ayer en la provincia de Corrientes, este sería en todo caso el segundo título del día, aunque algunos diarios como Clarín o La Nación lo traen como título principal con el verbo arrasar, lo cual a mí me parece que es un verbo correctísimo, porque por los números el gobernador radical Gustavo Valdés arrasó en la provincia de Corrientes y fue reelecto justamente como gobernador provincial. 75-25 el triunfo del radicalismo o de Juntos, allí con clara preeminencia radical, frente al peronismo. Y esto en todo caso se marca con mayor fuerza porque hace 2 años, o hace 4, cuando el gobernador Valdés fue electo, sacó 54-55%. Quiere decir que ahora está 20 puntos arriba. ¿Por qué? Por la gestión, por la situación nacional, por el hecho de que hay muchos que miran al gobierno nacional con mucho recelo, y todos nos preguntamos si esto va a ser en todo caso una situación que se va a repetir dentro de
tres semanas cuando tengamos las PASO. Tres semanas, digo, no, dos semanas. Dos semanas porque serán el 12 de septiembre. Así que la elección correntina es verdaderamente, hoy por hoy, el título político más importante. Donde ganó la UCR, también dentro de Juntos por el Cambio hay un componente interno muy fuerte. Ayer estuvieron en Corrientes junto al gobernador Valdés, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estuvo también Cornejo, y estuvo Facundo Manes, un primer candidato a diputado de Juntos por el Radicalismo en la interna de la coalición en la provincia de Buenos Aires. Así que el radicalismo quiere recuperar posiciones, obviamente, dentro de Juntos por el Cambio. Así que ahí está toda la cuestión interna que está sobrevolando. Después tengo cuestiones económicas. Hoy se va a cerrar la licitación de deuda que comenzó el viernes pasado. No le fue bien al gobierno, pero bueno, sabiendo que hoy había un segundo round, todavía puede resarcirse. Y bueno, estuvo 35% por debajo de los vencimientos el viernes, pero hoy podría llegar a completar. Veremos si se empata por lo menos la situación. Horacio Rodríguez Larreta criticó el aumento de deuda en pesos, dijo que es peligrosísima. Este es un poco un vuelto a los pases de factura constantes que se le hacen al gobierno de Mauricio Macri por haberse endeudado en dólares. Esto ya se lo escuchó a Martín Guzmán el otro día en el Congreso. Bueno, ayer le devuelve Rodríguez Larreta esta cuestión de los de la toma de fondos en dólares, en pesos, perdón, que son una gran excusa para licuar. Sin ningún tipo de dudas, es así. Hablando de deuda, hoy el gobernador Kicillof podría anunciar la salida del default. El diario El Economista lo titula así en tapa, título principal: Kicillof anuncia que logró aval para el canje de deuda. Bajó quitas, redujo la cantidad de bonos que va a canjear y se dice que pasaría el 90% de adhesiones. Vamos a esperar a ver qué ocurre en el día de hoy. También en materia económica, a partir de hoy hay a través de las de internet dos grandes tiendas. Tenemos Electrofest. Uno va a poder comprar electrodomésticos. 5 días de estar allí con la posibilidad de comprar con descuentos. Y también comienza el Travel Sale, es decir, un grupo de empresas de turismo que se han unido para hacer esta movida y promover, evidentemente, las compras por internet. Así que veremos si en el curso del programa podemos hablar con algunas de estas posibilidades que se van a poner en marcha a partir de hoy. Este miércoles, dentro de 2 días, el fiscal Marcelo Colombo deberá argumentar si el tema de la causa AMIA fue un delito o no. Y si finalmente la denuncia se archiva y, bueno, si esto sigue o se frena. Justamente en tiempo electoral va a traer las mil y una suspicacias. Ya sea, diga para un lado algo o lo diga para el otro. Nosotros tenemos la postura ha sido una decisión de tipo político y que por lo tanto no es judiciable, pero hay evidentemente denuncias al respecto y el fiscal deberá expedirse justamente cuando van a faltar 10 días para las elecciones, con lo cual todo se va a amplificar para un lado o para el otro. Hablábamos de la tormenta de Santa Rosa. Bueno, el hemisferio norte no se da, pero el huracán Ida ha desembarcado en el continente desde el Caribe
con mucha fuerza en el estado de Luisiana, cerquita de Nueva Orleans, y si bien no trae tanta lluvia, tanta agua e inundaciones como el famoso Katrina de años atrás, los vientos han producido daños muy, pero muy graves en toda la costa del estado del sur de los Estados Unidos. Otra novedad internacional es que mañana, día 31, finaliza en Kabul la evacuación de extranjeros que había sido coordinada por Estados Unidos, que ayer, desde un dron, bombardeó un camión lleno de explosivos, presuntamente para volver a atacar el aeropuerto, desde donde están saliendo los refugiados. Hay historias de todo tipo y evidentemente la situación se va a poner muy, pero muy caliente. Bueno, me queda el fútbol, acá y en el exterior. ¿Por qué me queda el fútbol? Porque la tapa de casi todos los diarios, o por lo menos los diarios no económicos, lo traen a Messi. Dice el Diario Popular, arrancó la nueva era Messi. Ayer entró en el minuto 65, jugó media hora, la verdad que sin demasiada participación, con un par de piques de esos a los cuales nos tiene acostumbrados, pero el partido ya estaba definido. Entró Messi y la fiesta fue completa, dice el Diario Popular. Un debut con más emoción que fútbol, dice Clarín. ¿Por qué digo que estaba definido? Porque con dos goles de Mbappé, justamente quien suena para irse al Real Madrid esta misma semana y haber jugado ayer quizás su último partido en el PSG, bueno, se suma Messi, se baja Mbappé. Veremos si se da o finalmente pueden estar Messi, Mbappé y Neymar, que justamente ayer salió cuando entró el rosarino. En materia local, Boca y Racing empataron 0-0. Hoy va a jugar River en la ciudad de Junín. Y bueno, el fútbol sigue andando. Y lo próximo que se dará es el comienzo de las eliminatorias. Va a ser una triple fecha que se va a jugar en Sudamérica. Argentina tendrá que jugar el primer partido de los tres con Venezuela, creo que en Caracas, o por lo menos en Venezuela, y hacia allí van a ir los jugadores, entre ellos los jugadores de Europa, que han decidido no atender lo que les piden sus respectivas reglas, sus respectivas ligas, para incorporarse a la selección argentina. Veremos qué hacen los brasileños. Yo creo que en su mayoría va a pasar lo mismo, y con el resto de los jugadores también. Inglaterra, España han dicho que no, sin embargo, parece ser que para los jugadores será irse y venir a Sudamérica, aunque sus clubes tengan que correr el riesgo frente a sus ligas de origen. Allí. Entonces, esto se va a dar a partir de esta semana. Bien. Importaciones productivas tocan récord desde 2011, dice la tapa de Ámbito Financiero. Vuelvo a un tema económico simplemente para marcar algo que en la tapa de Ámbito Financiero a mí me suena como una cosa extraña. El Banco Central dice que las importaciones vienen recuperándose de manera acelerada. El Banco Central utilizó cerca de 33 mil millones para compras al exterior. Y lo que a mí me llama la atención es que no es el Banco Central que utiliza los 33 mil millones, es el sector privado que ha comprado en el exterior. Está bien, una parte son pago de deuda, etcétera, etcétera, pero la parte de las importaciones, las compras, el Banco Central lo único que hace es poner la caja. Pero bueno, Ámbito Financiero ha cambiado de ideología, es lógico, y por lo tanto así se le han ido los lectores, ¿no? Porque no hay quien en el sector financiero o en el sector empresario quiera leer un diario que distorsiona tanto la realidad
porque obviamente sus dueños están en otra cosa. Así que es una pena, vuelvo a decirlo, porque es un diario errático que ha tomado este camino de desinformar, que es verdaderamente muy, pero muy triste para un diario de tanta trayectoria. Hablando de diarios económicos, el diario El Cronista, inflación, el gobierno vuelve a poner el ojo en los proveedores de las empresas de alimentos, las investigaciones de defensa de la competencia arrancarán en el rubro envases, dice la tapa del Cronista. Comercio lanzó las primeras denuncias ante la comisión con la esperanza de aleccionar al resto de los actores. Agosto promete cerrar en una cifra algo menor, algo menor a 3%, dice la tapa del diario El Cronista Comercial. Me dice Néstor Sibona por línea aparte que en realidad también se ha dado este aumento de importaciones porque muchos importadores, cosa que es así, han adelantado compras para cubrirse ante una eventual devaluación. El punto no es ese, el punto es que Ámbito Financiero dice que la plata es del central y el central es la caja, la plata es del sector privado, porque ya sea lo pusimos como impuesto y se han transformado en dólares o es plata que ha entrado de las exportaciones. Pero bueno, es verdad que se ha movido bastante con este adelanto inclusive de los importadores para cubrirse. Bien, tengo alguna otra cosita que tiene que ver con opiniones que están dando vuelta en los diarios. Tengo por el lado de Clarín, como siempre, todos los lunes, la nota muy larga pero muy jugosa de Ignacio Zuleta. Se titula Carrió pisó el freno, adelante radicales y la pelea por el voto derechoso 2021. Esa es la columna del amigo Zuleta. Y también hay algo que me faltó decir que tiene que ver con el COVID, que pasa por el lado de la vacunación, que por suerte ha llegado al 30% con dos dosis. Así que por ese lado tenemos una buena noticia. Pero también seguimos mirando con mucha preocupación la diferencia que hay entre las vacunas distribuidas por el Ministerio de Salud y las vacunas aplicadas. Hay 5.600.000 dosis que están todavía sin aplicar. Con la provincia de Misiones, con un doble cero. Primero, que es la
No sé si estamos al aire, pero si es así, si les parece, vamos a una pausa y vamos a tratar de arreglar todas las dificultades que tengo. No sé si ustedes me están escuchando, pero me gustaría, en todo caso, volver a tomar contacto con los colegas. Vamos a... El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Heberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires, lista 255, Movimiento al Socialismo. El mejor gimnasio te espera, OnFit, es de primera. En OnFit, vamos a cuidarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para volver a caminar tranquilos por el barrio. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Seguinos en Twitter. Arroba Ecomedios 1220. Informate. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. En Galeno cuidamos todo lo que es importante para vos. Por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Para un lado y para el otro. Donde parece que no hay dudas es en la interna de Juntos por el Cambio, donde tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires estaría ganando la lista que propicia Horacio Rodríguez Larreta. En la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy viene segundo, levantando, pero se supone que no va a llegar al 20%. Y otro tanto se espera en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes, que sí podría pasar el 25%. Pero los dos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, son los que sostienen en este momento la elección. Yo sé que tenemos una nota pendiente por allí, no tengo por ahí demasiada posibilidad de estar en contacto, en comunicación, pero ustedes verán cómo me avisan después del cuando la tengamos conectada. Bueno, vamos a algunos. Le recomendaba también la nota de Ignacio Zuleta en el diario Clarín, y quería ver en el diario La Nación una nota bastante interesante, más allá de la que le decía antes
del tema de la vacunación, ¿no? Hay una que está en la página 15 de Melissa Reinhold, que cuenta, bueno, esta tiene que ver con las elecciones. Yo quería ir a una nota que con un gráfico también que está acá. Acá está, ahora sí, el impacto de las elecciones. Bueno, la he vuelto a perder. Veamos ahora. Misiones, la provincia con menor proporción de vacunados. Yo les decía, no sé si todo esto se reprodujo antes, que Misiones no solo es la provincia que menos ha vacunado con segunda dosis, 22%, sino también la provincia que está más lejos entre cantidad de vacunas recibidas y de vacunas aplicadas. La Ciudad de Buenos Aires está primero en los dos ítems. Y es notable en la aplicación de dos dosis cómo le ha sacado a Formosa, que es la segunda, algo así como unos 14, 15 puntos, de 28 a 43. 28% de segunda dosis Formosa, 43% la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene vacunados 28,9%. Sí, Tierra del Fuego también, gran proporción. La Pampa anda también como la ciudad. Bueno, allí entonces está muy interesante ver este gráfico en la página 19 del diario La Nación, que 30% de la población ya tiene dos dosis, lo cual es una gran noticia, por supuesto. Bueno, ustedes me dirán si tenemos la oportunidad de tener alguna nota. La verdad que estoy como medio sin referencias, sin internet, obviamente, y no, mientras converso con ustedes, trato de recuperarlo y lamentablemente me resulta más que imposible hacerlo. Bueno, vuelvo a los diarios, vuelvo ahora al diario Clarín, página 2, como todos los lunes, la muy inteligente nota de Silvia Fesquet. Alberto F. entre la ley y la trampa. Y se refiere al tema de la profesora que el otro día maltrató a un alumno, y profesora a la que Alberto Fernández defendió. Creo yo que fue el único. De allí, lo que yo les cuento antes, ¿no? Que haya gente del espacio que crea que Alberto Fernández les está pateando en contra. Y esto no es nada más ni nada menos que paranoia, como les dije yo antes. Pero el hecho que ayer Cristina Fernández no haya ido a Santa Fe a mostrarse, como pensaba hacer con el gobernador Perotti, realmente le pone una dosis de incertidumbre a todo esto. Bueno, ¿tenemos una nota? A ver, ¿a quién tengo del otro lado? Buen día, Hugo Grimaldi en Ecomedios habla. ¿Cómo van? Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Te habla Martín Romano, vocero de Travel Sales. Ah, mira, te pido disculpas, pero hemos tenido un inconveniente con nuestra línea de internet, entonces estoy haciendo una transmisión un poquitito de emergencia, pero yo ya les había adelantado a los oyentes, Martín, que íbamos a hablar de Travel Sales, que comienza hoy, ¿no es cierto? Correcto, inició hoy a las 0 horas y finaliza el domingo próximo a las 23:59 con, bueno, ofertas para viajar por todo el país y el mundo, con la novedad que se suma el previaje, que es la iniciativa que lanzó el gobierno para obtener reintegros en turismo nacional de hasta el 50% con un tope de 100.000 pesos. Así que se combinan ambas acciones y es lo que lo hace más interesante. Claro, eso es para viajar por aerolíneas dentro del país, supongo, ¿no? No, para viajar por cualquier... incluye el previaje, incluye vuelos de aerolíneas, JetSmart, Flybondi, cualquier compra a través de una agencia de viajes, cualquier hotel o actividad turística que se reserve dentro del país para viajar a partir de noviembre hasta fin del 2022. Claro.
Bueno, eso es obviamente también para promover el turismo interno. Correcto, sí, sí. La finalidad del previaje es promover el turismo interno y aprovechamos a lanzar el Travel Sale desde Fiveeat con la idea de potenciar esta campaña de previaje y a su vez también brindarle herramientas tecnológicas a las agencias para que puedan ofrecer a sus clientes de manera online distintas ofertas. Claro, bueno, contame cómo hay que hacer para entrar al Travel Sale y ver qué cosas tienen ustedes ahí en la vidriera. Ok, tienen que ingresar a www.travelsale.com.ar y ahí van a encontrar todas las ofertas y todos los logos de las agencias participantes. Está muy bien, decime cuáles son las agencias, me imagino muchas de ellas, las típicas, las electrónicas. Están las más conocidas, son cerca de, hay cerca de 50 agencias inscriptas, bueno, por supuesto se van a encontrar más de 5.000 ofertas para viajar. Ahora, ¿esos viajes incluyen viajes al exterior también? Correcto, exactamente. Viajes por todo el mundo, según cada agencia, ofrece sus, donde tiene su expertise o su mejor oferta, ¿no? Hoy abundan los turismos de hoy abundan las ofertas de turismo nacional por el hecho de que hay bastantes restricciones para viajar al exterior, entonces el público se está orientando o está teniendo mayor cantidad de búsquedas sobre turismo nacional y es entonces donde las agencias ponemos más foco porque es donde está el centro de la demanda hoy día. Claramente. Si vos te quisieras ir al exterior, dependés después de cada aerolínea, supongo yo, ¿no? Exacto. Hoy hay vuelos disponibles para viajar al exterior. La situación es que se están sufriendo demasiadas reprogramaciones para el regreso debido a que semana a semana la ANAC a través del Ministerio de Transporte va resolviendo los cupos para ir regresando. Entonces muchas veces uno tiene una fecha de regreso de su viaje, pero resulta que han reprogramado vuelos anteriores, entonces afecta a tu vuelta porque te vuelven a reprogramar a vos y muchas veces la vuelta está siendo más complicada. Hay que tener en cuenta igualmente que semana a semana vienen aumentando los cupos, entonces eso lo que está haciendo es que cada vez sea más fácil. Pero bueno, todavía estamos muy lejos. Dicen que solo pueden viajar menos de 2.000 personas por día cuando el tráfico internacional de vuelos eran más de 20.000 personas diarias, por lo menos. Entonces estamos hablando todavía de un volumen muy pequeño de disponibilidad para viajar. Entonces eso lo que hace es que haya menos lugares disponibles y que los precios para viajar al exterior estén muy caros, ¿no? Está muy bien. Y después dependerá, supongo yo, de cada aerolínea, en caso que haya que reprogramar vuelos, etcétera, etcétera, o cancelarlos, si te reintegran, no te reintegran, si te guardan los pasajes. Ahí me parece que hay mucha se diversifica mucho la cosa, ¿no? Sí, a ver, la agencia de viajes, si compró a través de agencia de viajes, comunicar con la agencia de viajes el pasajero, y luego sí, la agencia de viajes hacer un intermediario entre la aerolínea y el pasajero, depende de los tiempos de la aerolínea para realizar la devolución o el cambio, ¿no? El cambio generalmente es bastante rápido, el problema está cuando el pasajero solicita la devolución, ahí se tiene que hacer todo un trámite de devolución con la aerolínea, y eso a veces suele demorar. En épocas normales unos 60 días, en épocas como pandemia y algunas aerolíneas que se han demorado cerca de 6 meses, ¿no? Pero bueno, sí, esa es la complicación que hay. A ver, así todo, no hay problema con viajar al exterior, los vuelos están. Lo que sí, los vuelos que generan una ida y vuelta a Ceuta están caros, porque hay muy pocos cupos. Hay aviones que tienen que venir desde su ciudad a mitad de capacidad por este tema de las restricciones de pasajeros. Entonces, desde ya que la aerolínea, el precio del asiento, lo tiene que poner al doble porque está viniendo con el avión a mitad de capacidad. Entonces, eso es lo que lo hace caro, ¿no? Uh-huh. Contame un poco el panorama de las agencias locales después de haber soportado este año y medio de pandemia. ¿Se fundieron muchas, se cayeron muchas, aparecieron nuevas con las tecnologías? ¿Cómo está ese panorama? A ver, la situación de las agencias es crítica y fue muy difícil este año y medio. Ha sido de gran ayuda los beneficios que ha dado el gobierno en cuanto a los retroATP y algunos beneficios fiscales y de subsidios que ha permitido que las agencias podamos seguir de pie, ¿no? Desde Fiveeat se trabajó un montón para poder trabajar en conjunto con el Estado para sostener a las agencias de viajes. La realidad es que la caída
todavía no hay un dato certero de cuántas agencias dejaron de funcionar o no, sobre todo porque las agencias de viajes estamos reguladas por el Ministerio de Turismo a través de un legajo. Hay muchas que, dada su situación, que no podían abrir su negocio, lo que hacen es una suspensión temporal del legajo, hasta que recién ahora que pudieron volver a abrir, abrieron nuevamente y activaron su legajo. Yo creo que esas estadísticas las vamos a tener a fin de este año, principios del año que viene, cuando volvamos a una total normalidad, ¿no? Muchas agencias de viajes son micropymes, las cuales son operadas por su mismo dueño o familia, entonces de alguna manera siguieron activas, pero no quiere decir que estén vendiendo y trabajando. Si aparecieron agencias nuevas, sí, se han dado de alta legajos nuevos, han aparecido algunas agencias nuevas, y sí, desde ya que la tecnología está siendo un factor clave de éxito para las agencias de viajes, porque durante el tiempo que estuvieron cerrados, las que tenían la posibilidad de vender online fueron las que podían seguir atendiendo a sus clientes, ¿no? Mientras que las solo vendían presencial, al sentirse restringidos de no poder abrir su oficina o su local, se han visto más afectadas, ¿no? Y en el eso pasó a nivel global, no solo en Argentina. Claro, ¿no? Eso te preguntaba, en el resto del mundo, porque estamos viendo, por ejemplo, que Europa, no digo que sea normalizado, pero el turismo interno dentro de la Unión Europea parece que se está moviendo, que se mueve. Es correcto. Allí las cosas han tenido un proceso donde se han normalizado antes que en la Argentina. ¿Eso es una especie de espejo para nosotros? A ver, eso es algo bueno, porque lo que nosotros vemos que viene pasando desde que empezó esta pandemia es que los 3-4 meses de lo que pasa en Europa, Estados Unidos, luego refleja en Latinoamérica y en Argentina. Entonces, viendo que Europa está alcanzando una normalidad bastante ya similar a lo que era la prepandemia, para nosotros es una tranquilidad de que esperemos poder llegar al verano o a la temporada alta de venta y al verano cuando se disfruta a los niveles similares a los de Europa con una normal circulación de la gente, ¿no? Con todos los cuidados que se van a tener que seguir teniendo, pero con una normal... Ya en turismo nacional cada vez más está una normal circulación, ¿no? O sea, los viajes dentro de Argentina están bastante, está posibilitado viajar a cualquier parte de Argentina, salvo algún destino en una semana que tenga alguna situación sanitaria compleja, pero ya casi nos está viendo de esto, y se puede viajar libremente por todo el país. Claro. Bueno, por último, Martín, volviendo al Travel Sale, recomendame algo que ¿vos considerás que es la mejor oferta? A ver, sería muy egoísta hablar de una sola oferta, pero todo lo que son ofertas para poder vacacionar en tanto en el norte como Salta o Bariloche están siendo los más elegidos por la gente, ¿no? No lo voy a elegir yo, no estoy viendo las ofertas que tuvieron por ahí elección por el público, ¿no? Hay paquetes a Bariloche en Hotel 3 Estrellas por 28.000 pesos, ¿no? Con aéreo, hotel y traslado, ¿no? Por 3 noches. Y también los paquetes a Salta están siendo los más elegidos también por 20 pesos. Hay paquetes a Salta por persona por 22.000. Eso es por ahí lo que más estamos viendo en las primeras horas, ¿no? De lo más elegido y lo más buscado. ¿Cuál es tu agencia? Yo soy gerente general de Atrápalo. Ah, Atrápalo. Bien, bien. Bueno, Martín, gracias por llamar con nosotros. Por te favor. Pido disculpas por el tema de la comunicación, pero bueno, todo lo que queríamos transmitirle al público lo has comentado, así que te agradecemos nuevamente. Un abrazo. Por favor, muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando entonces de Travel Sale, esta movida a través de la tecnología, a través de las agencias de viajes, la posibilidad de conectarnos con el mundo para, viajar en la medida que se pueda. Ustedes saben que estamos aquí esperando la tercera ola y la gran discusión es o debate, es hasta dónde Delta, cuando llegue Delta y se presente con virulencia, no va a volver para atrás todo lo avanzado hasta este momento. Así que eso también es parte de,
parte de la angustia. ¿Hasta dónde la economía, que venía en caída libre, que se ha empezado a recuperar, va a mantenerse? Esa es una pregunta que vamos a, en todo caso, hacer el día de mañana. Pero la cuestión de la variante Delta está acá. El mundo quiere ponerse otra vez en marcha. La vacunación se necesita acelerarla lo más que se pueda. Bueno, hay todo un complejo, una compleja estructura donde está mezclado lo sanitario, lo económico, la vida diaria, y la política. Lamentablemente, en este momento nos ha pescado con elecciones en el medio. Bueno, estaba mirando algunas cuestiones de notas para recomendar. Hay una del diario La Nación que viene del exterior, de la agencia AP, que cuenta desde Nueva York que un influencer de Instagram financió el rescate de ¿cuántas personas? 350 personas en Kabul. Tommy Marcus, dice la nota, recaudó 7 millones de dólares a través de una plataforma. Bueno, con esto, Marcus hizo un llamado, 832 mil seguidores tienen, 121 mil personas donaron, y eso le permitió alquilar un avión privado y trasladar personas de Afganistán a Uganda. El equipo de Marcus dice haber rescatado 350 personas, 300 de las cuales salieron de Kabul, en otros vuelos despachados por la operación Flyway. Al pedido del gobierno de los Estados Unidos, Uganda recibió a los evacuados, que fueron alojados en hoteles hasta tanto pudieran volver a sus respectivos países. Así que el tema de Kabul, recordamos, quedan 24 horas para que se termine esta tregua de dejar salir a los extranjeros que están atrapados por allí. Más allá que el otro día en el aeropuerto hubo dos atentados que se llevaron la vida de muchos de ellos. Bueno, 8:55 minutos. Tenemos que ir cerrando el programa. Lamentablemente hoy hemos tenido dificultades de comunicación y no tuvimos un programa normal dentro de lo que a nosotros nos gusta. Pero durante la primera media hora pudimos, por lo menos, darles todo el panorama de los diarios arriba de la mesa, las tapas del día, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si me quedó algo de alguna tapa. Valdés arrasó en Corrientes, Finanzas no cubrió los vencimientos de agosto, dice Bae Negocios. Bueno, Messi, lo que les estaba comentando en el día de hoy. A ver, por el lado de Clarín, que tenemos, Piñera hondó la polémica por los límites marinos, lo que les hablábamos antes. Bueno, les recomendé la nota de Silvia Fesquet en la página 2 del diario Clarín. Acá, para los que siguen la política, ¿no? Hay una nota también en Clarín, que dice que Kicillof se juega su propia batalla, alcanza la mayoría en el Senado bonaerense. No, alcanzar la mayoría en el Senado bonaerense. Su control es clave para el gobernador para avanzar con pliegos de jueces, nombramientos y el presupuesto 2022. Y en la Cámara de Diputados de la provincia, el oficialismo tiene mayoría actualmente, aunque con la ayuda de aliados, y dice la nota que mantendría el control. De los 26 diputados de Juntos por el Cambio, 16 renuevan la banca, y de los 20 del Frente de Todos, 7 renuevan la banca, con lo cual es más que probable que con una elección pareja
consiga más cantidad de bancas el oficialismo actual. Por eso la nota, y por eso, bueno, hay que seguirla mirando todos los datos. Bueno, cambiemos reclutas fiscales contra reloj para cubrir el control en las PASO. A dos semanas de las primarias, los distintos espacios de Juntos por el Cambio comparten la preocupación por la fiscalización en un contexto con mayores dificultades por la pandemia. A las complicaciones por el COVID, la coalición opositora tendrá que sumarle la necesidad de duplicar los controles en los casos con internas. En el PRO intensifican el reclutamiento de voluntarios, aunque admiten que posiblemente no lleguen a cubrir las casi 37.000 mesas en la provincia de Buenos Aires. En ese distrito, los radicales se preparan para trasladar fiscales desde el interior al conurbano. Mauricio Macri expresó su preocupación en una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Advirtió sobre el riesgo de subestimar las PASO y remitió a su experiencia en 2019, donde las PASO marcaron una diferencia decisiva a favor del Frente de Todos. Por lo tanto, pidió reforzar la fiscalización. Hay críticas de Florencio Randazzo, que afirmó que tenemos un gobierno que justifica todo lo que da vergüenza, como la fiesta en Olivos, y una docente que maltrata a sus alumnos. Están a contramano de la gente y la dirigencia política, agregó al Florencio Randazzo, quien dijo que este Alberto Fernández es otro del que yo conocí. Sí, verdaderamente el presidente está en un mal momento político, quizás personal también, probablemente. Bueno, nos tenemos que ir. Nos falta un minutito para cerrar el programa, pero nuevamente, con todas las dificultades que tuvimos, lo logramos sacar adelante. Así que miremos la jornada con una sonrisa. El cielo ayuda. Estamos con 14, 15 grados, vamos a tener 24 de máxima. Así que atención para el día de hoy a no ponerse ropa demasiado pesada. Para mañana va a estar todavía más pesado, 26 de máxima. Y para el miércoles y el jueves se esperan lluvias casi como la tormenta de Santa Rosa pasada un par de días para adelante. Muchas gracias para todos. Volvemos mañana, esperemos que con más suerte tecnológica, ya con Néstor Sibona aquí en el programa, para hacer la edición 148 de Periodismo a Diario. Chau, que la pasen muy bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.